Enseñarnos cómo recortas esa barba en 5 pasos muy sencillos, pero antes nos preguntamos qué pasa en Miami, señores. Bueno, si en el News Café siempre te ayudamos a ahorrar y por eso si estás buscando recortar en gastos, por ejemplo, hoy tenemos cómo recortar tu barba o a lo mejor la de tu pareja en 5 pasos muy sencillos para que lo hagas en casa la próxima vez y para eso me acompaña el experto en barbería, José Pichardo. Bienvenido, José. Muchas gracias. Oye, bienvenido, chéverísimo tenerte. Alan está por aquí con nosotros, nos va a servir ahí como el hombre para hacer las cosas bien. ¿De verdad uno puede lograr una buena barba en casa, José? Sí, sí, claro. Solamente se necesita 5 pasos. Ok. Es sencillo, son bien sencillos. Porque tú sabes, uno se pone como nervioso porque ustedes estudian esto, lo hacen por mucho tiempo, es una persona reconocida en este tema y uno dice, oye, déjame ver si de verdad lo puedo hacer. Ahora, tú dices que esto arranca por limpiar la parte baja de la barbilla. Sí, lo primero que hacemos es que recogemos lo que es los pelos que están sobresaliendo para que ya cuando aplique los productos que vaya a usar sea más fácil en la solución. Ok, entonces lo que muéstrame lo que viene siendo la parte baja de la barbilla, lo que es la primera parte para recortar. La parte de baja por aquí, ajá, lo primero que hacemos es que emparejamos esta parte aquí. Ok. Y luego esta parte aquí, aquí abajo. Sí, señor. Entonces así lo que hacemos es que limpiamos esta parte aquí para darle mejor marca a la barba y se vea más formada. Y entonces, después de la parte de la barbilla, entonces es que te vas a los lados, que viene siendo el segundo paso. Vamos aquí. ¿Por dónde sería? Vamos a los costados y a la parte de arriba, ya que la barba coge una full definición. Ok. Y luego aplicamos lo que es el aftershave. Claro, entonces, pero fíjate que aquí es donde tú decides en este segundo paso a qué altura le vas a dar, ¿no? También, sí, sí. Y hasta dónde lo vas a llevar. Y qué tan largo, ¿cómo se toma una buena decisión de qué tan larga se debe dejar la barba? Bueno, todo depende del look que quiere llevar y también qué tanto no quiere que crezca ya con el tiempo. ¿Sabes? Cuando si la baja mucho, va a contar que va a crecer muy rápido con el tiempo. Entonces, mejor mientras más alto, es mejor. Perfecto. Y entonces, precisamente, por eso estamos hablando de la parte de rebajar el largo y, por supuesto, la parte del bigote también. Sí. Tú sabes que una de las cosas que yo pienso donde la persona puede sufrir un poco más es dejando como ese bigote bien parejo, José. El bigote es un poco complicado porque no muy bien uno puede hacer la cosa con la derecha y no bien con la izquierda. Entonces sería un poco problemático ahí. Pero se puede lograr con Se puede un poco de práctica, sí. Pensá que es el look que tiene Alan, que es el look que mantienes tú también. Pero sí, yo creo que lo que más hemos aprendido es que podemos hacerlo en casa con un poquito de práctica y hasta a lo mejor la pareja puede ayudarlo a uno, ¿no? Sería a que la cosa quede, claro, a claro, que la cosa quede bonita. Y por supuesto, yo quiero invitarte a que tú sigas a José Pichardo, a que te conectes con él y además está apareciendo, mira, ahí está, eso es el Shorty 180. 180. Correcto. Sí, ahí lo pueden seguir y yo creo que vale la pena porque eso es una manera de aprender a mantener ese look como debe ser. José Pichardo, gracias por estar muchas con nosotros. Gracias a Alan, el hombre ahí riéndose con todo lo que estábamos hablando y por supuesto nos encanta siempre tenerlo. Y ahora nos vamos con Cristian Latina que llega con el horóscopo y responde con sus cartas a una mujer que quiere saber qué pasará en su matrimonio. Adelante, Cristian.